Pues aquí continuamos en la Plaza de las Culturas y celebrando nuestro cumpleaños, el 525 aniversario de la ciudad de Melilla como ciudad española. Como recordarán, hace pocos minutos hemos estado en la Plaza Estopiñán en un evento relativamente corto, que es la entrega de una corona de flores a la base precisamente de la estatua con las autoridades, presidente de la ciudad autónoma, comandante general, la delegada del gobierno, al igual que numerosos representantes públicos y también privados y los propios medios de comunicación y el público. Bien, posteriormente a este acto han podido ver ustedes una serie de vídeos preparados sobre todo en especial por nuestros premiados, por las personas que van a recibir las muy merecidas medallas de oro. Pero posiblemente el evento más importante es el que vamos a ver ahora aquí en la Plaza de las Culturas, que como podrán ver todavía les queda unos minutos. En este evento no habrá una serie de introducciones y salutaciones por parte de los organizadores. Aparte, por supuesto, de una serie de eventos musicales que serán tocados por la banda de música de la ciudad autónoma. Pero sobre todo la estructura, el general, la columna vertebral será la lectura del acta de la concesión de medallas de oro, que recordamos que son a Javier Imbroda, nuestro fantástico entrenador de baloncesto, y a Carlos Baeza, uno de los mejores dibujantes y artistas que esta ciudad ha ofrecido. Como aún queda un poco de tiempo, vamos a poner ahora mismo unos vídeos de lo que ha ocurrido esta mañana, porque si bien el centro estructural, digamos la columna vertebral de la celebración de este cumpleaños, es todo lo que está pasando esta tarde, esta mañana las Fuerzas Armadas nos dieron unas grandes alegrías con la patrulla ASPA de la base de Armilla en Granada, al igual que miembros del Regimiento de Ingenieros, donde los merillenses disfrutaron desde la playa de estos eventos que hemos filmado y que ahora podrán ver.
siempre las imágenes de nuestras Fuerzas Armadas, la unidad canina del Regimiento de Ingenieros, al igual que la unidad ASPA de Tarbilla, de Granada, de helicópteros. Bien, pasamos ya aquí a la Plaza de las Culturas, que como ven ya están ocupadas todas las butacas, autoridades, sobre todo familiares y amigos de los premiados. Y estamos hablando sobre todo, hay que indicarlo, de las medallas de oro. Unos vídeos que además podrán ver de Francisco Javier Imbroda y de Carlos Baeza. Cabe recordar, porque lo merecen, que Javier Imbroda fue posiblemente uno de los mejores embajadores que esta ciudad ha tenido. Comenzaba su andadura profesional allá con el Limaristas de Málaga, de Primera B, equipo al que ascendió a la ACB y que continuó dirigiendo cuando se fusionaba con el Caja de Ronda, convirtiéndose a su vez en la actual Unicaja de Málaga. Fue subcampeón de Liga ACB, con el de Unicaja Málaga en la temporada ya 94-95, y tras 10 años en la entidad fichó en el 98-1998 por el Caja San Fernando de Sevilla, donde permanece hasta el 2001, llevando el equipo al subcampeonato de la Liga y de la Copa del Rey en la temporada 98-99. Ya en el 2001, entrando este siglo, se hizo cargo de la selección española de baloncesto, sustituyendo al popular Lolo Sanz, siendo entrenador ayudante de este último ya desde 1995. En su primer año como seleccionador consiguió la medalla de bronce en el Europeo de Turquía en el 2001. El Mundial de Indianápolis de 2002, dirigiendo la selección, consiguió ganar con España a la selección de Estados Unidos y en competición oficial. Un hito histórico para el combinado nacional que hasta la fecha no ha podido ser igualado. Además fue entrenador ayudante con la selección de Lituania, que participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92, consiguiendo a su vez la medalla de bronce. Continuó su campaña deportiva durante muchos años más, hasta que ya probó en la política, ya que cuando nos dejó allá por abril de este año, era consejero de Educación en la comunidad andaluza. Carlos Baeza, amigo igual a su vez de Javier Imbroda, es actualmente responsable del Departamento de Dibujos del Instituto de Enseñanza Secundaria Enrique Nieto y uno también de los mejores embajadores de nuestra ciudad gracias a los diseños aplicados en todo lo relacionado con el modernismo meliense o la escultura monumental, como es el caso, por ejemplo, de la Plaza Menéndez Pelayo. Según los conocedores de su campo artístico, Baeza aplica con maestría singular un excepcional paisajismo urbano donde alaba de forma magistral las particularidades únicas del modernismo local. Individualista como pocos, la verdad es que no se prodiga en exposiciones, no obstante es bien conocido por sus variados trabajos, como la obra La ciudad de las cúpulas y las mezquitas, llena de óleos y dibujos, que en gran manera representan el trabajo de toda una vida. Recordar que junto a este conocido trabajo también cabe hablar de la exposición que se llevó a cabo en Madrid, dentro de la muestra Universo Melilla, evento que se llevó a cabo en el edificio de las Cariátides, sede del Instituto Cervantes. Fue posteriormente cuando se presentó el libro ya comentado de La ciudad de las cúpulas y las mezquitas, que a su vez ganó el premio de la sección de artes de la editorial Círculo Rojo. Tanto Javier Imbroda como Carlos Baeza no solamente son grandes merecedores de la medalla de oro de nuestra ciudad, sino que además lo han conseguido por una completa y absoluta unanimidad desde el momento que sus nombres salieron hasta el momento en el cual se hizo la votación. El acto en cuestión, que está a punto de comenzar, dará en sí con una introducción, salutación a los invitados. Habrá un tema musical, queremos recordarles, lo estamos exponiendo para que ustedes sepan lo que se van a encontrar. Y habrá una lectura oficial del acta de concesión de las medallas de oro a los ganadores que hemos citado ahora mismo. Después habrá una intervención de la consejera de Cultura explicando las razones de esta concesión, alabando a los premiados en cuestión. Y vídeos, un vídeo de Javier Imbroda. Y una intervención posterior de su esposa, viuda, de Javier Imbroda, doña Salvadora Acosta. Posteriormente, después, un mismo proceso similar con un vídeo de Carlos Baeza, al igual que en este caso el propio Carlos Baeza intervendrá. Y un segundo tema de Quintales, musical. Y este será el acto, no se espera que sea largo, pero sí muy ameno y de hecho interesante. Y estamos esperando que empiece, porque nos han dicho que prácticamente empezaría pues hace apenas unos minutos. Ya tenemos a todos los invitados y autoridades sentados y debería faltar ya poco para este comienzo. A los pies de tu fortaleza, una costa esmeralda abraza tu lustrosa historia. Forjada en mil disputas, saliste siempre más fuerte y robusta. Guardas tu identidad sin fisuras,
y más allá de tu defensa, emprendiste tu inexorable expansión. A través de la modernidad, alcanzaste tus máximas cotas de esplendor, con estructuras sujetas al devenir de los tiempos y apostando por la centralidad del ciudadano en el espacio público. En tus alamedas y avenidas, donde se encuentran tus tesoros más preciados, tu envidiada singularidad arquitectónica, de tu imparable y rebelde cultura. Desde la vitalidad de nuestra leyenda, emergen las más emotivas memorias. Por ello, los recuerdos de nuestros ancestros perviven en las tradiciones. De nuestro pasado compartido, un futuro por recorrer. Felicidades, Melilla. Vídeo promocional que da paso al relator del acto, Antonio Ramírez. Familia de Javier Imbroda, Carlos Baeza y familia, señoras y señores, buenas noches. Si la historia nos arropa, la memoria y el reconocimiento alimenta nuestra identidad. El deporte, el arte, la cultura en sí, tiene como efecto multiplicador fundamental, un efecto multiplicador fundamental en el conocimiento y la identidad de un pueblo. El deporte, más allá del espectáculo, el deporte pues es sacrificio, es superación y es mérito. El arte, la profundidad y la belleza, y la cultura, que le abraza a ambos, que le abraza a ambas, pues es ese puente que une a diferentes, en un solo pueblo. Bienvenidos, bienvenidas al 525 aniversario de la Fundación de Melilla como ciudad española. Está con nosotros el Quinteto de Metales, que va a dar sintonía a este acto institucional que en este momento comienza. Sergio, Jesús, Javier y Joaquín pondrán hilo musical a todo lo que va a acontecer a partir de este momento. El primer tema que van a interpretar es One Heart, una mano, un corazón, que es de Bernstein.
Señoras y señores, sepamos ahora oficialmente, desde la palabra del secretario general de la ciudad autónoma, lo que decidió la soberana asamblea de la ciudad, el órgano principal, acerca de la mayor distinción que puede ofrecer esta tierra, la medalla de oro. Tiene la palabra don Antonio García Alemany, secretario general de la ciudad autónoma. El artículo 4 del reglamento para la concesión de honores y distinciones de la Ciudad Autónoma de Melilla establece que la medalla de oro de la ciudad se reservará para premiar méritos verdaderamente singulares que concurran en personas o instituciones cuya importancia y trascendencia para los intereses generales de Melilla les hagan acreedoras y dignas de tan elevada recompensa. Constituye el grado máximo de condecoraciones que puede otorgar la Ciudad Autónoma. En virtud de lo anterior, el Pleno de la Excelentísima Asamblea, en sesión resolutiva ordinaria celebrada el pasado 1 de julio, acordó, por unanimidad de todos sus asistentes y de conformidad con el reglamento para la concesión de honores y distinciones de la ciudad, la concesión de la medalla de oro de la Ciudad Autónoma de Melilla a don Francisco Javier Imbroda Ortiz a título póstumo. Igualmente, en sesión resolutiva ordinaria celebrada el pasado 1 de septiembre, el Pleno de la Excelentísima Asamblea acordó, por unanimidad de todos sus asistentes y de conformidad con el precitado reglamento, la concesión de la medalla de oro de la Ciudad Autónoma de Melilla a don Carlos Baeza Torres. Estas condecoraciones se deben inscribir en el registro de la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad y ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad. Señor presidente, señora consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, por favor. Procedemos a la entrega de la medalla a don Francisco Javier Imbroda Ortiz. Va a recogerla su esposa, doña Salvadora Costa. Igualmente, a don Carlos Baeza Torres recogerá la medalla que le ha sido entregada, otorgada por la Ciudad Autónoma de Melilla. Tiene la palabra doña Elena Fernández Treviño. Muy buenas noches a todas y a todos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Hoy la ciudad concede sus máximos galardones a dos melillenses que son un orgullo para nuestra ciudad. Concedemos la medalla a título póstumo a Javier Imbroda, cuya trayectoria deportiva lo ha convertido en una referencia indispensable del baloncesto español. Durante más de una década sentó las bases del mejor Unicaja, al que llevó al subcampeonato de la ACB en 1995. Como seleccionador de España logró la medalla de bronce en el Europeo de Turquía de 2001 y en el Mundial de 2002 en Indianápolis consiguió el hito de ganar en partido oficial a Estados Unidos. La selección terminaría aquel campeonato en quinta posición. Una larga trayectoria que comenzó con el ascenso al ACB con el Mayoral Maristas de Málaga en el 88, que continuó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 con Lituania, en los que siendo entrenador ayudante fueron medalla de bronce.
para después dirigir más de 600 partidos en la ACB durante 17 temporadas. Estrenó al Mayoral Maristas, Unicaja de Málaga, Caja San Fernando, Real Madrid, Grupo Capitol y Vive Menorca. La tarea más sencilla de toda su carrera fue dejar paso al talento. Dio paso a la generación que lo iba a cambiar todo. Imbroda fue el hombre con el que Pau Gasol, Navarro, Felipe Reyes aterrizaron en la absoluta. Un deportista melillense que llevó el nombre de Melilla muy lejos. La suya es una medalla de oro de libro y nos sentimos realmente satisfechos de poder entregársela hoy. Por su amplia trayectoria profesional y en reconocimiento a su compromiso, a su dedicación y a su contribución al baloncesto durante más de 3 décadas, esta medalla de oro de la ciudad servirá como abrazo a la familia. Javier Imbroda formará parte de la historia de Melilla y su legado, su importante contribución y divulgación a los valores del deporte, como el trabajo, la constancia, la resiliencia y, en especial, el valor de la superación, siempre servirán de faro y de ejemplo para las siguientes generaciones. Enhorabuena a todos y especialmente a la familia. La Consejería de Cultura propuso a Carlos Baeza como candidato a la Medalla de Oro 2022. Carlos Baeza, además de ser profesor de dibujo desde 1989, compagina sus labores docentes con trabajos profesionales que han ido dejando huella por la ciudad y fuera de esta. Muchísimos trabajos que podemos enmarcar dentro del diseño, el dibujo, la pintura, la decoración, de la escultura monumental o del urbanismo. Obras homenaje al modernismo melillense, como la reforma del espacio urbano de la Plaza Menéndez Pelayo. Su obra es muy extensa y la compila en un precioso título, La ciudad de las cúpulas, que se expuso en Madrid en octubre del 2014 en el edificio de las Cariátides, sede del Instituto Cervantes. Algunos años después, en el 2018, presentó La ciudad de las cúpulas y las mezquitas, un libro de arte que recoge su obra a lo largo de más de 40 años,
premio de la sección Artes de la editorial Círculo Rojo. Carlos transita así de la ciudad docente a la ciudad de los sentidos, la ciudad nostálgica, la ciudad decadente y bella, la que sueña, la que ama y donde se siente amado. Una ciudad quieta y sin ruidos, una ciudad eterna que como arquetipo platónico fue pensada desde ese niño artista que juega y que es el dueño de la ciudad y el mundo, pues plasma la metrópolis que es, la que fue y la que le gustaría que fuera. En la ciudad de las cúpulas está la ciudad inamovible, pensada por un artífice que miró un día como Juan Ramón Jiménez a través del cristal amarillo del recuerdo. Pero también están las ciudades utópicas, Arcadia, la Atlántida de Platón, la ciudad utópica de Moro o Campanella. Y también están las ciudades múltiples, con cúpulas que muestran modernismo, sabor, olor, vestimenta, multiculturalidad, techo y cielo, puesto que Carlos, contagiado del vedutismo veneciano, de estilo casi cartográfico, casi como postales del tiempo, nos detiene en el capricho estético de retratar lo bello y lo sublime de todas las ciudades que hay en nuestra ciudad. En esta ciudad del pintor, que está llena de no lugares, como el poema de Cavafis, lo importante es el viaje, el camino en sí mismo. En el viaje está todo símbolo mismo, la ciudad misma transitada y el artista habitado con todas las ciudades como mil sendas oníricas. Viajamos con él, mirando hacia arriba, desde las azoteas y los vuelos. Si habéis mirado un cuadro suyo, corréis el riesgo de caer en un hoyo, como cayó Tales de Mileto mientras andaba abstraído mirando las estrellas. Quedamos asediados ante tanta belleza, como nos dijo nuestro poeta Miguel Fernández, la que emociona y conmociona. La Melilla pintada por Carlos nos deja dentro, nos define, nos posee, nos interroga y se engalana de ocre y luz para hacernos sentir orgullosos de la ciudad donde vivimos, la ciudad de los colores y de los sabores, la ciudad del mestizaje y también la ciudad única vestida de mar y de desierto. Gracias, Carlos, por acompañar ya siempre nuestra mirada e indicarnos para siempre el nostálgico camino hacia casa, a nuestra ciudad de oro, como esta medalla que te entregamos hoy. Muchísimas gracias por todo y enhorabuena. Tiene la palabra doña Salvadora Costa. Buenas tardes a todos los presentes. Gracias, presidente, por esta amable invitación para venir a este acto. Me gustaría saludar y agradecer su presencia a la delegada del Gobierno, al comandante general, consejeros, consejeras y miembros de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla. También a los representantes de las distintas confesiones religiosas y miembros de las familias que hoy recogen la medalla. Y, por supuesto, al resto de autoridades y personalidades que hoy nos acompañan. Gracias a todos. En nombre de mi marido, de su hijo Javier y Pablo, que lamentablemente no han podido acompañarnos, sus hermanos y familiares, y en el mío propio, quiero agradecer de todo corazón esta distinción otorgada a Javier. Una medalla de oro que ha contado con el apoyo unánime de todos los partidos políticos y miembros de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, y que además tiene lugar en un día tan importante para todos los melillenses y para el resto de los españoles, como es el 525 aniversario de la Fundación de Melilla como ciudad española. Sin duda, todos los reconocimientos a Javier nos llenan de orgullo, pero este con mayor motivo, porque se lo da la ciudad que le vio nacer y donde él gestó ese espíritu luchador que mantuvo hasta el último minuto de su vida. Todos los presentes conocen la trayectoria y éxitos de Javier en el mundo del deporte, en el ámbito empresarial y, por último, en el servicio público como consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Pero a mí esta noche me gustaría recordar su extraordinaria valía personal. Hecho a sí mismo, Javier ante todo era
una buena persona, un excepcional ser humano con una capacidad fuera de lo común para sacar lo mejor de cada uno y hacerte sentir especial. Inteligente, humilde, cariñoso, generoso, siempre era capaz de llegar a un punto de encuentro hasta con los que estuvieran más distantes de su manera de pensar. Su máxima era, si se puede evitar, conflicto cero. De lo único que se alejó en su vida fue de los tristes. Siempre tuvo claro que estábamos aquí para ser felices, pero que si esa actitud no iba acompañada de esfuerzo y trabajo, tanto en el ámbito laboral como en el profesional y en el personal, no se podría conseguir ese objetivo. Por eso siempre repetía que la vida no te regala nada. Fue el mejor marido, hijo, padre, hermano que se pueda imaginar. Por eso el vacío que nos ha dejado es inmenso y siempre lo llevaremos en el corazón, al igual que él llevó siempre en el suyo a Melilla y a su gente. Es para mí, su hijo, su hermano y toda su familia un honor recoger en su nombre esta medalla que estará, no os quepa duda, en el lugar más destacado del museo donde guardamos sus recuerdos, sus trofeos y todos los reconocimientos de una vida. Una vez más, gracias, Melilla. Gracias.
Carlos Baeza Torres. Buenas tardes. Antes de comenzar estas breves palabras, quisiera felicitar a la familia de Javier, que en paz descanse, por la medalla de oro que también se le ha concedido este año. Es para mí un orgullo compartir este galardón con un melillense de la trayectoria y proyección de Javier, gran amante del deporte y de su ciudad. Me sumo, pues, a este homenaje póstumo. Probablemente no exista para ningún ciudadano mayor reconocimiento a su persona que la distinción que me ha sido concedida. Como artista y como melillense, será un honor recibir esta medalla de mi ciudad. No en vano se dice que uno pertenece a ese lugar donde se le quiere, se le siente y, sobre todo, donde se le reconoce. Es por ello que hoy me siento inmensamente feliz y eternamente agradecido. Aunque estoy convencido de que habrá personas cuyos sobrados méritos les hagan igualmente deudores de este premio, me vais a permitir que hoy lo disfrute en plenas facultades y arropado por la gente que quiero. Tampoco seré yo quien venga a justificar los motivos que me hacen acreedor de esta distinción, ni debiera entenderla exclusivamente como el respaldo a mi labor artística, ni tan siquiera como la recompensa a la modesta difusión que hago de mi ciudad, Melilla, a través de mis trabajos. Esta distinción lo es también, en cierta medida, para todos y cada uno de los que nos dedicamos a hacer ciudad, para los que apreciamos el rico patrimonio que nos ha sido legado y nos esforzamos por mostrarlo, participando en mayor o menor medida, unas veces con más y otras con menor acierto en su conservación. Dicho esto, en primer lugar, quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a don Eduardo de Castro, señor presidente de la ciudad, por la entrega de este importante galardón. De forma particular, a la consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, doña Elena Fernández Treviño, porque me consta que ha sido una propuesta personal. Haciendo extensiva mi gratitud a la totalidad de los miembros de la Asamblea, cuyo apoyo a mi candidatura agradezco de corazón. Será precisamente esta concordancia la que le aporte a esta mención un gran valor añadido que la adorna y la engrandece. Por supuesto que también quiero agradecer a mi familia la consecución de este galardón, porque ellos explican todo lo que soy, especialmente a mis hijos, sin duda la mejor de mis creaciones, a mis amigos, por su incondicional aprecio, a pesar de mis defectos, a todos aquellos que, de alguna manera, fueron formando parte de mi vida y me enriquecieron con sus experiencias y su sabiduría, a todos los seguidores y seguidoras de mi trabajo en las redes sociales y, muy especialmente, a todas las personas que me han transmitido su cariño durante estos días tan trascendentales en mi vida. Me llena de orgullo que esta distinción destaque la labor tantas veces marginal de los que pertenecemos a la gran familia artística, y más concretamente a los que nos expresamos con el lenguaje, siempre cercano y accesible, de la figuración. Aprovechando la ocasión, quiero reivindicar la representación de la realidad como una forma legítima de apropiación de aquello que nos conmociona. Podría haber escogido como motivo de mis pinturas urbanas cualquier otra de las ciudades maravillosas que estarán eternamente ligadas a mis admirados maestros: Venecia, Nueva York, Madrid. Pero ha sido Melilla mi particular ciudad de las cúpulas, el verdadero escenario que tiene plantadas sus raíces en mi memoria. Y, por qué no decirlo, la decadencia de esta ciudad africana, tenerla tan próxima me convenció desde mis primeros pasos de su singular belleza. Tengo la enorme suerte de haberme dedicado a uno de los oficios más gratificantes, de haber disfrutado con mi trabajo.
Un galardón que llega en un momento crucial en mi vida y que me anima a continuar con más fuerza e ilusión, si cabe, con mi proyecto de la Ciudad de las Cúpulas. Un viaje imaginario a esos escenarios comunes que forman parte de nuestra memoria colectiva. Porque, como tantas veces he dicho, mi Ciudad de las Cúpulas es algo más que un lugar geográfico. Es un lugar emocional que solo existe en el pensamiento. Ahora toca lucir con orgullo esta medalla y seguir haciendo méritos para portarla. El camino a seguir debe ser consecuente, sosegado y sincero, pues un artista nunca debe apostatar de sus ideales, mucho menos ceder a la autocomplacencia. Con la enorme satisfacción de haber hecho los deberes, espero tener tiempo y salud para seguir trabajando hasta completar mi proyecto vital. Siempre tuve el convencimiento de que lo mejor está siempre por llegar y esta ciudad, en la cual ya no me considero profeta, tendrá siempre un perfil fotogénico que ofrecerme e inspirarme. No quiero despedirme sin dedicar un emocionado recuerdo a dos personas que hoy habrían disfrutado este trascendental momento y que me hubiese encantado tener entre el público, aquí muy cerca. Estoy seguro que mis padres, José y Victoria, lo estarán siguiendo orgullosos desde esa dimensión intangible en la que todos nos encontraremos. Y para terminar, quiero dedicar este premio a una persona a la que sin su ayuda nada de esto hubiese sido posible. A Else, el amor de mi vida, infatigable compañera de viaje. Gracias por tu incondicional apoyo, por creer ciegamente en mi trabajo, por compartir tu tiempo conmigo y ser cómplice de mis sueños. Muchas gracias a todos. Señoras y señores, continuamos con el quinteto de metales. En esta ocasión será el tema María de Bernstein. Thank you.
Tiene la palabra el señor presidente de la ciudad. Excelentísima señora delegada del Gobierno, excelentísimos senadores y diputados del Reino de España, excelentísimo comandante general, diputados de la Asamblea de Melilla, secretaria general de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional del Gobierno de Andalucía, autoridades civiles, militares y religiosas, galardonados por las medallas de oro de la ciudad, ciudadanas, ciudadanos, amigos, amigas. Hoy no es un día más. Hoy rendimos homenaje a una historia que cumple 525 años, la de una ciudad española, europea, ejemplo de convivencia y de unidad como pocos lugares existen en el mundo. No es la emoción ni los sentimientos encontrados por ver cómo se acerca el horizonte que marcamos en el 2019, sino el deseo de reafirmar lo que ya dije un día como hoy, hace 3 años, lo que motiva estas palabras, que la política no es un juego de suma cero, en el que unos tienen que ganar siempre y alguien siempre tiene que perder. Ni el mundo es un lugar en blanco y negro, sino la búsqueda continua de algo que está por encima de los intereses de los partidos y de las personas, el servicio a los ciudadanos, no el servicio de ellos. Impulsado por este convencimiento y guiado también, por qué no decirlo, por aquel verso de Adelaida Díaz, hoy quiero permitirme el lujo de recordar todo lo bello, os invito a que todos hagamos lo mismo para que este 17 de septiembre sea excepcionalmente una fecha de celebración colectiva, de reivindicación de nuestra españolidad, de nuestro europeísmo, y no un día más, otro día más, de garrote y ruido, de enconada y absurda irritación. Nadie dijo que sería sencillo. Estoy convencido de que no hay consejero ni miembro de este Gobierno que no haya pensado si el esfuerzo realmente merecía la pena. Pero tengo también la absoluta certeza de que todos encontraron las respuestas antes de terminar la pregunta. Por supuesto que merecía la pena. Hemos atravesado muchísimas dificultades. Hemos sufrido el desgaste de una pandemia implacable, tanto en lo personal como en lo profesional. Hemos visto a amigos marcharse antes de tiempo. Hoy, en su recuerdo a todas esas víctimas del COVID-19, haremos una sencilla y cariñosa ofrenda. Y es cierto que hemos cometido fallos y que han surgido discrepancias. Por supuesto, no existe ni existirá jamás gobierno impune al fallo ni espacio de coalición externo de tensiones políticas. Pero si miramos atrás con un poco de perspectiva, me surge la pregunta si todo el rechazo y el hartazgo que proclaman los amantes del pasado es real o solo una excusa para esconder la más vieja y sórdida motivación política, que no es otra que la de recuperar el sillón perdido. Después de 525 años de orgullosa e irrenunciable historia española y europea, creo que ya nadie discute que Melilla es una ciudad madura y que no necesita ningún héroe trasnochado y caduco que la salve. Pero en estos tiempos de polarización y apologías, en los que el argumento es válido no por lo que se dice, sino por quien lo pronuncia, es aún más difícil acercarse a la sociedad y poner en marcha un cambio, un nuevo proyecto de ciudad. Habría sido fácil, que duda cabe, mantener las iniciativas del pasado, hacer la vista gorda ante el escándalo, vivir del servilismo perpetuo. Pero esa disyuntiva entre continuidad o reforma, elegimos el peligro de cuestionar los cimientos, volver la mirada a la gente y devolver Melilla a los melillenses. Lo elegimos entonces y creo que puedo hablar por todos los miembros del Gobierno que lo volveríamos a hacer mil veces, porque hacía falta
porque a pesar de la cacofonía de gritos, la mala educación, la desinformación, la judicialización de la gestión política y las profecías, hoy Melilla es una ciudad mejor. Puede que muchos de estos cambios hayan pasado desapercibidos o no parezcan importantes o tan urgentes, pero ahí están. Ahí están las cifras. Era necesario romper la falta de control financiero, la opacidad, el despilfarro y promover un modelo de eficacia y gasto responsable. Por ética y por justicia, se lo debíamos a los melillenses y lo hemos hecho. Era necesario cerrar la cuenta con lo que se pagaban los desvaríos millonarios de otros gobiernos. Esa famosa 413, porque cada factura pendiente era una herida a la dignidad de tantos empresarios y proveedores que han trabajado, que habían trabajado, pero no cobrado, y no podíamos soportarlo por más tiempo. Era necesario también acabar con los cientos de expedientes sin resolver, encontrados en los cajones de las distintas consejerías, de cambiar la cultura de la contratación y expandir el estado de bienestar con más ayudas. Que tantas familias dependieran del ánimo de un dirigente o, peor aún, de un dedazo, era casi un insulto. Por eso hemos batido récord en inversión educativa, en ayuda a domicilio y teleasistencia, en accesibilidad, en estabilización de plazas de empleados públicos. Puede que el trabajo y la prisa por solucionar esos problemas del pasado no hayan impedido de alguna manera contarlos más veces. Pero gracias a este Gobierno, Melilla será una ciudad más solidaria cuando se inauguren las 200 nuevas viviendas sociales en el 2024, el tercer centro de acogida y el nuevo centro socioeducativo. Es y será una sociedad más segura, una ciudad más segura que cuando iniciamos el mandato, con una nueva jefatura de policía local de Melilla, con más policías, más medios, vehículos, drones, material policial, etcétera, y una ciudad más amable con el ciudadano después de multiplicar la superficie de calles para los peatones. Una ciudad deportiva, un reconocimiento internacional. Una ciudad aún más comprometida con el futuro de los jóvenes gracias, entre otras cosas, a las inversiones con la Universidad de Granada, polideportivo, nuevos másteres, cátedras y el proyecto de un edificio pendiente de correos, sin olvidarnos, por supuesto, del futuro hospital penitenciario. Hoy la brecha social es más pequeña gracias a programas como el de realojo humanitario, el de atención residencial de personas con trastorno mental o el compromiso reforzado del tercer sector. Hoy más niños pueden optar por becas y ayudas. Más de 1.000 padres tienen mejores posibilidades de conciliar. 1.200 usuarios disfrutan de ayudas al transporte. Y más trabajadores, más empresarios y más autónomos encuentran facilidades para emprender, promocionar su empresa y encontrar su primer empleo. Un cambio indiscutible que ha traspasado los límites de la gestión para ser también una revolución cultural. Nadie en esta ciudad puede negar hoy que Melilla es una ciudad más rica, más viva y más pujante gracias al trabajo y la visión de personas que por fin entiende la cultura como un verdadero valor. En este día de celebración y de reivindicaciones, de sentirnos orgullosos de lo que somos capaces de hacer cuando anteponemos el bienestar de todos al capricho de unos pocos, es vital recordemos el verdadero sentido como políticos, servir a la gente, pero también nuestro deber como ciudadanos, contribuir cada día a ser un poco mejores. No es posible construir un proyecto de ciudad actuando solo como espectadores que exigen derechos. Necesitamos un equilibrio, un contrapeso, una responsabilidad de todos y para todos. Y esta responsabilidad que nos atañe a todos, a los representantes públicos, por supuesto, pero también a los miembros de la oposición, a los funcionarios, a los empleados públicos, al ciudadano anónimo, a todos. Si no entendemos la ciudad como una comunidad en la que todos desempeñamos un papel fundamental y tenemos la responsabilidad de cuidarla, si nos refugiamos en la crítica y la exigencia, no existirá jamás un gobierno a la altura de tantos deseos.
nunca será suficiente para quien no entiende que el valor del acuerdo, del esfuerzo y el trabajo es otro. Por eso necesitamos un pacto de cada empleado con la Administración para hacerla más eficiente, un pacto entre vecinos para juntos hacer una ciudad más limpia, más abierta y más amable, un pacto entre ciudadanos que interactúan en la calle o a través de las redes sociales, entendiendo que la crítica termina donde empieza la integridad del otro. Y también, ¿por qué no decirlo?, un pacto entre representantes de la Asamblea para que defender un ideario político no sea nunca más una razón para el insulto, para la injuria, para la descalificación o para el escarnio. No es admisible que algunos sigan empeñados en hacer un caos de un modelo de sociedad, ni que después de 3 años mantengan el miedo y la guerra política como estrategia por un beneficio meramente personal. Melilla lleva más de 5 siglos enseñándonos que no hay mejor forma de recorrer el camino que acompañados por la convivencia y la tolerancia. Esta ha sido nuestra brújula y lo será hasta el final, por mucho que insistan en que la diversidad cultural es un lastre, la diferencia ideológica una afrenta y todo rival político un sospechoso que hay que investigar. Melilla posee un potencial infinito, pero necesita aún más manos que remen en la misma dirección y reivindiquen su lugar como dintel de África y Europa, pues somos más que un enclave geográfico y estratégico. Melilla es un punto neurálgico, histórico, cultural, humanitario, comercial, fronterizo, geopolítico de primer orden, pero necesita un espacio físico allí donde se toman las decisiones más difíciles. Necesitamos ser visibles para que nuestra voz sea escuchada en Europa. Es crucial para nuestro futuro. Abrir una oficina de representación en Bruselas para participar como interlocutores directos con voz propia en Europa, ser miembro del Comité Europeo de Regiones, hacer valer nuestra condición de región transfronteriza e insular, participar en cualquier institución europea que nos ayude a dotarnos de un régimen económico especial europeo para Ceuta y para Melilla, apostar por la presencia permanente de la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, para un control europeo de la frontera con Marruecos o nuestra participación activa en la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Comunidad Europea. Son objetivos que tenemos que alcanzar porque Europa se extiende hasta nuestra frontera, porque somos la extensión de Europa en el continente, en suelo africano, porque defendemos dentro de nuestra historia e irrenunciable españolidad una Melilla europeísta en un enclave único. Esta reivindicación que venimos haciendo desde hace años ha sido escuchada tanto en el Parlamento Europeo como en el Comité de Regiones y por fin vemos resultados. Hace apenas 2 semanas una delegación del Comité de Regiones nos visitó y ya tenemos respuesta. Tenemos respuesta del presidente del Consejo de la Unión Europea y viceprimer ministro de la República Checa, el señor Iván Bartos, a una carta que le remití y que fue entregada en Praga hace 2 días, junto a un informe que presentaba esta delegación. En ambos documentos se le recordaba la importancia de dar un espacio a Melilla en el órgano consultivo de representación de la región europea, su compromiso de seguir buscando formas para ayudar a Melilla en este objetivo ha sido su respuesta. También ha dado fruto las gestiones mantenidas con el embajador de España ante la Unión Europea, el señor Marcos Alonso Alonso, y con el secretario de Estado de la Unión Europea. Y ya puedo adelantarles que las gestiones están muy avanzadas. Muy pronto será realidad la apertura de una sede de la ciudad autónoma de Melilla en Bruselas, en la representación permanente de España ante la Unión Europea. Son retos que he asumido de manera personal y que mantendré hasta lo que resta de mandato. Su continuidad, sin embargo, requiere el compromiso de todos y así debe ser entendido por Gobierno y oposición. Apoyarla o ponerse de perfil en función de si gobierna o no es la vía más rápida para
para perder una oportunidad como esta. La política no es mirar con constante anhelo al pasado, ni esperar pasivamente que nos toque el turno de gobernar. La política no es actuar movido únicamente por intereses particulares, no es imponer una visión única del mundo, no es escoger un bando para atacar al otro, no es contribuir al fracaso de todos para obtener un éxito propio. Es todo lo contrario. La política es el arte de lo posible y esto lo es. Quizás por ello, al decir esto, me vienen a la memoria palabras, fragmentos, frases que repetía de forma reiterada en sus apariciones públicas una persona que nos enmendó el error de confundir el apellido con el mérito y a la que brindamos hoy un homenaje póstumo por la aportación social de una vida dedicada a la educación, al deporte y a la política y una voluntad incansable de superar cuantas barreras nos pongan por delante la vida. Javier Imbroda, quizás el más internacional de los melillenses, hizo de su deporte una profesión, de su profesión un modo de vida de estar en el mundo. Creyó, luchó y trabajó, y fruto de ese esfuerzo, de esa lucha y de esa convicción descomunal, alcanzó la gloria en una cancha de baloncesto primero, más tarde en las aulas y en el Parlamento andaluz. Caminó con gigantes, pero a pesar de la altura no perdió nunca de vista Melilla, de la que me consta hablaba siempre con orgullo allá donde iba. Quiero ensalzar ese afecto y que lo recordaremos hoy como la consigna que más practicó como político, buscar el acuerdo con el que piensa distinto, cueste lo que cueste y nunca rendirse. Deberíamos aprender a dar homenajes en vida para quedarnos con la sensación de no haber perdido oportunidades. No poder estrecharle la mano me genera una profunda tristeza y estoy seguro que si estuviera aquí, él no lo permitiría. Así que no me queda sino saludar nuevamente y en nombre de toda la Asamblea y, si me permiten, de la ciudad, a su esposa, doña Salvadora Acosta, y prometerle aplicar la filosofía de un hombre, un entrenador, un marido, un ejemplo y, sobre todo, un melillense ilustre que se fue cuando más lo necesitaban las personas más queridas. Javier dio valor al dicho mencionado de que la política es el arte de lo posible, una política que cuando baja al terreno pequeño, al municipal, más se convierte en sueño de una ciudad. Es, en definitiva, el arte de construir una ciudad soñada. Algo parecido hace Carlos Baeza cada vez que sujeta un carboncillo y se pone delante de un lienzo. Carlos sueña ciudades, a veces reales, a veces imaginarias, pero siempre ciudades con alma íntima que desafían las leyes del tiempo. Ciudades llenas de cúpulas, de líneas, de calles, en las que no existe el ruido ni la gente, donde lo realista y lo onírico se funden ofreciendo una topología única. Paisajes urbanos cargados de simbología en los que el espectador pasea en solitario para descubrir su propia versión de Melilla y para sentir también, hay que decirlo, una punzada de nostalgia por la ciudad que se arraiga dentro de nosotros. Parafraseando al poeta, quien lo contempló lo sabe. Carlos, el honor de recibir la medalla de oro de la ciudad no es comparable con el que sentimos nosotros por tener el honor de concedértela. Este galardón que se te ha entregado hoy es solo un hito más en tu carrera, de la que seguro volveremos a sentirnos orgullosos como institución, pero sobre todo como melillenses. La gratitud y la nostalgia que miles de melillenses sentimos al acercarnos a alguna de tus cúpulas es algo que no muchos pueden presumir y que tienen más valor incluso que la medalla que se te ha otorgado. Melillenses, hoy cumplimos 525 años. Somos piezas de una comunidad cuyos lazos se pierden en el tiempo, pero deberíamos mantener, huyendo de quienes se empeñan en construir
barreras y fronteras. Desde siempre he tenido admiración especial por aquellos que son capaces de renunciar a una parte de lo que son para buscar un bien común, ya sea en el deporte, la pintura, la medicina, la educación o la política, o la simple convivencia, que es sin duda una de las artes más difíciles que tienen en los tiempos que corren. Si esta Melilla es hoy, si esta Melilla que hoy se hace más adulta pero no más vieja pudiera pedir algo, sería que aprendiéramos a mirarnos con respeto, para que no se pierda lo que con tanto esfuerzo hicieron los que estuvieron aquí antes que nosotros. Ya tenemos suficientes ejemplos en el mundo que demuestran lo fácil que es que lo posible se vaya por un desagüe. Y les propongo llevarles por una vez la contraria al mundo. Dejemos que cada uno de nosotros salga, aquello que nos permita por una vez construir, compartir y celebrar. Melillenses, reivindiquemos lo que nos une, desechemos lo que nos separa. Que este 17 de septiembre sea un punto de partida y no un punto y final. Muchísimas gracias. Señoras y señores, vamos a ir finalizando, pero antes de ello vamos a recordar a quienes fallecieron durante este año, víctimas del COVID-19. Es una pandemia que sigue con nosotros, que ha decidido quedarse con nosotros y nosotros hemos decidido combatirla. Para ello, el presidente de la ciudad hará una ofrenda ante el pebetero. Escucharemos los acordes de Puccini por el Quinteto de Metales. Y guardaremos 2 minutos de silencio. Manténganse en pie porque en unos momentos vamos a escuchar, a interpretar el himno de Melilla, el himno de la ciudad.
Señoras y señores, el acto ha finalizado, pero manténgase aquí en la Plaza de las Culturas, porque aunque ha finalizado, ahora vamos a presenciar un espectáculo de fuegos artificiales desde la Batería Real a Ciudad Vieja, santo y seña de nuestra génesis, y aunque el acto haya finalizado, nuestra historia continúa. Muchas gracias. Pues con estos fuegos artificiales que aún no vemos, finalizamos el acto de hoy. Un día largo, ahí están, ahí tenemos los fuegos artificiales. Un día largo, un día intenso, el día de Melilla. Decíamos que un día largo, un día intenso, el día de Melilla, que comenzó esta mañana en la playa y ha tenido un par de actos realmente trascendentales, tanto en la plaza de Estopiñán como aquí en la Plaza de las Culturas. Felicidades por nuestra parte a los premiados por las medallas de oro y nos despedimos con estos fuegos artificiales. Feliz día de Melilla para todos.